Buenas tardes. Bueno, por supuesto que para mí es un privilegio estar hoy aquí con ustedes, gracias a la gestión de esta universidad, al apoyo de el señor, mi querido amigo Cristóbal Díaz Ayala. ¿Dónde está Cristóbal? Cristóbal, te dije que yo cuando sea grande quiero ser como tú, pero con una gorra como la tuya, y me la debes, todavía no me la has traído. Marisa, un beso para ti. Aquí hay un grupo de personas que conozco hoy por primera vez. Algunos son lectores ya de muchos de mis libros, pero también hay un grupo de personas que conozco hace muchísimos años. Y quisiera dedicar esta conferencia precisamente a esas personas, a los que fueron, que están hoy aquí, mis compañeros de estudio en el preuniversitario de La Víbora. Hay como 5 o 6 de esa camada. Por ahí veo uno calvo que tiene unos espejuelitos, que era muy malo jugando pelota y estaba conmigo, Miguel Basayo, en el equipo de los desarrapados de Santa Amalia y Mantilla. ¿Y dónde están Longino y Milagrito? Longino y Milagrito, que fueron mis compañeras durante 3 años en el pre de La Víbora. Quiero, por supuesto, a ellos especialmente dedicar esta conversación. Y lo hago porque hay algo en lo que creo muchísimo. Creo muchísimo en la fidelidad. Creo muchísimo en el valor de la amistad. Y haber conservado durante tantos años un grupo de amigos que en tiempos difíciles pero felices, a la vez que compartimos esperanzas y desilusiones y frustraciones y logros, es una de las ganancias que me acompañan en mi vida. La conferencia que voy a leer es un poquitico larga, estamos en un recinto académico y por eso preferí hacer algo que tuviera una cierta relativa densidad. No es denso lo que voy a leer, pero es un poquitico largo, así que vamos a tener unos 45 o 50 minutos de lectura. Espero que no sea demasiado para ustedes. Como saben, el texto se llama La libertad como herejía y tiene un subtítulo de ¿Para qué se escribe una novela? 1. Buscando una herejía. El 30 de noviembre de 2010 llegué por primera vez a Ámsterdam. En aquel viaje, como en casi todos los que he realizado en los últimos 15 años, me acompañaba mi esposa Lucía, que no es solo parte de mi vida, sino también, y muy importante, de mi literatura. Por razones que ahora no vienen a cuento, mi deseo de visitar esta ciudad se había retardado en el tiempo y, luego de conocer casi toda Europa, Ámsterdam se me mantenía esquiva. Pero, por motivos que muy pronto voy a explicar, ya no podía dilatar más mi encuentro con esta ciudad. Por ello, a nuestra cuenta y riesgo, sin tener a nadie que nos esperara y nos orientara, llegamos esa gélida mañana de fines de noviembre en vuelo desde Madrid al aeropuerto de Schiphol. Debo advertir ahora que, antes de poner un pie en Ámsterdam, gracias a la parte obsesiva de mi personalidad, algo así como mis 3/4 partes, ya conocía mucho de la ciudad y no solo de sus mitos, su historia o su arte, sino también de su funcionamiento práctico y presente. Al menos conocía casi todo lo que necesitaba saber para cumplir mis propósitos de esos momentos: acercarme lo más posible a las intimidades del mundo en que había vivido y pintado 3 siglos y medio atrás Rembrandt van Rijn. Desde antes de llegar sabía, por ejemplo, en qué máquinas expendedoras debía sacar los billetes del tren que viaja desde Schiphol hasta la estación central de la ciudad. Tenía localizado el sitio donde se venden los boletos de autobuses y tranvías que, por 3 días, una semana, un mes, permiten viajar en estos medios todas las veces que uno lo requiera
durante los días contratados. Había precisado incluso qué línea de tranvía debía tomar desde la Central Station para llegar al pequeño hotel donde habíamos reservado tres noches en la calle Overton, más allá de los grandes canales, y hasta sabía la parada exacta en que teníamos que bajarnos para caminar una cuadra y media y encontrar el albergue. Pero, gracias a mis lecturas, registros de mapas y anotaciones, conocía sobre todo el camino que debía hacer para, luego de dejar los bultos en el hotel, emprender la primera y decisiva travesía de la ciudad. El periplo perfecto que había montado debía comenzar en la plazoleta Spuy, de donde podía dirigirme al llamado Beginhof, un pequeño recinto urbano, algo así como una plazoleta a la cual se asoman varias edificaciones que permiten observar, en pleno corazón de la Ámsterdam de hoy, la ciudad que fue Ámsterdam en el siglo XVII, o sea, justo la que yo andaba buscando en este, mi primer viaje a Holanda. Desde esta aldea en miniatura, estancada en su tiempo, donde se conserva la casa de madera más antigua de la ciudad, de 1460, y la llamada Inglese Kerk, construida a principios del siglo XV, y varias viviendas típicas del XVII, como las que veía Rembrandt en sus caminatas por la ciudad, también sabía por qué calles dirigirme hacia el Dan, la señorial explanada del ayuntamiento, que desde hace siglos es el corazón de la urbe y que tomó su forma definitiva en tiempos del pintor, para desde allí buscar entonces el Nieuwermarkt, la gran plaza de El Wack, el sitio donde los holandeses se daban alegremente a la práctica de ahorcamientos y decapitaciones. Enrumbado ya desde El Wack por la Sint-Antonies-Breestraat, entraría en la antigua judería de la ciudad justo por la Jodenbeenstraat, la calle ancha de los judíos, donde en el número 4 está la principal razón de que Lucía y yo hubiéramos llegado esa mañana fría y nevosa a Ámsterdam. Mi ya inaplazable necesidad de novelista de ver con mis ojos, sentir las proporciones, tocar las paredes de la casa donde por más años vivió y pintó Rembrandt van Rijn. Pero, sobre todo, mis escrúpulos y exigencias de escritor apegado a las realidades físicas me reclamaba apropiarme de la noción viva que solo la experiencia personal puede aportar de cómo era el estudio de aquel donde aquel maestro había pintado la compañía del capitán Cook, la mal llamada Ronda Nocturna, y donde también se había empeñado en su momento de mayor capacidad artística en el insólito ejercicio, probablemente jamás intentado con tan definidos propósitos, de pintar del natural nada más y nada menos que el rostro de Jesús el Nazareno. En esta casa, donde Rembrandt vivió por 20 años y de donde fue expulsado en 1660 por falta de pagos de la hipoteca, como ven, casi nada es nuevo en este mundo, sobrevivió el paso de los años y al fin fue recuperada por la ciudad de Ámsterdam a principios del siglo XX y, como se merecía, convertida en el Museo Casa de Rembrandt. Una parte del edificio contiguo, sumado años después al museo, abre ahora el acceso a la histórica mansión, a la cual se accede desde entonces por el corredor que separa la cocina de lo que fue la sala recibidor en el primer piso. La escalera de espiral que allí mismo comienza a ascender permite al visitante iniciar el recorrido de las otras dos plantas de la casa y la buhardilla que la corona, los niveles donde están las habitaciones y salones que Lucía iba fotografiando mientras yo filmaba en una pequeña cámara, con una pequeña cámara de minicassettes. Todo cuanto veía y registraba, con algunas anotaciones en un cuaderno o comentarios al micrófono de la cámara, constituía la adquisición de sustancia para mis necesidades de novelista, aunque el plato fuerte, la razón más pesada de aquel primer viaje a Ámsterdam, estaba en la tercera planta de la casa, donde el gran salón que corre desde la escalera hasta la pared frontal del edificio fue el sitio en el que funcionó el famoso estudio de Rembrandt. Eufórico, realizado, expectante, llegué ante la puerta de madera que el maestro pedía mantener cerrada siempre que él estuviese trabajando. Como por fotos y lecturas, conocía toda la estructura y distribución de aquella casa donde ponía mis pies por primera vez, tenía una idea muy detallada del Santa Santorum, de la forma de sus grandes ventanas de vidrios emplomados,
de la existencia de cortinas móviles accionadas por roldanas para aumentar o atenuar la luz de acuerdo a las necesidades del artista y de una estufa con columnas labradas de hierro fundido que ahora sé, con mi piel, expuesta a la inclemencia que nos recibió en Ámsterdam, porque en tiempos del pintor nunca se apagaba mientras se vivían los largos y húmedos inviernos holandeses. Había visto en varias imágenes la disposición ideal museográfica del caballete, los potes de pintura, los pinceles y paletas de diversas formas, réplicas de los utilizados por el pintor. Pero esa mañana, frente a la puerta del estudio, cerrada como en su interior trabajara el maestro, estaba una de las muy discretas mujeres que custodian la casa de museo, y al preguntarle, sabiendo la respuesta, si aquellas no eran las puertas que daban acceso al salón de trabajo de Rembrandt, la señora me dijo que sí, efectivamente, aunque durante toda esa semana la entrada al estudio estaba vedada por... No pude oír lo que la custodio me decía. ¿Cómo? ¿Cómo era posible que hubiéramos viajado desde La Habana hasta Ámsterdam para ver aquel preciso estudio y, entre tantas semanas del año, del siglo, de la vida, llegáramos allí justo la semana en que la entrada al dichoso sitio estaba vedada? Lo que ocurrió después ha borrado de mi memoria la idea exacta de lo que sentí en ese momento. Por supuesto, debió ser una mezcla terrible de frustración con deseos de matar a alguien, pero sí recuerdo que me alejé de las puertas clausuradas y me fui a un rincón del recinto donde se almacenan algunos de los muchos objetos que atesoró Rembrandt y que han podido ser rescatados o sustituidos por similares: lanzas africanas, caracoles exóticos, máscaras indonesias, carapachos de tortugas, globos terráqueos, bustos de mármol, etc. Fueron rescatados luego de la dispersión provocada por el remate público de todas las pertenencias del género desahuciado. Pero, sin yo saberlo, mientras se rumiaba mi frustración, en aquellos minutos había comenzado el gran momento de Lucía. Debo advertir ahora que tal vez uno de los rasgos característicos de mi mujer es su timidez. Pero ese mediodía fue ella la vencedora de su propia personalidad, pues, siempre sosteniendo el diálogo en inglés, le preguntó a la custodio la razón por la clausura del taller, y supo que allí dentro se estaba trabajando en una delicada restauración de una pieza de Caravaggio que pronto se exhibiría en Ámsterdam. Y con un Caravaggio allí dentro y dos especialistas trabajando, bajo ningún concepto podía acceder al estudio nadie ajeno a la labor. Entonces Lucía le explicó a la custodio la razón de nuestra presencia allí ese día, esa semana, con aquel frío capaz de congelar a un cubano. Mi marido, le explicó a la custodio, es escritor. Está escribiendo una novela en la que aparece Rembrandt, muchas veces trabajando en este estudio. Y nosotros hemos venido desde Cuba, repitió muchas veces desde Cuba, pues nadie desde Cuba va a Ámsterdam con el propósito esencial de visitar el estudio de Rembrandt, para que mi esposo pueda ver ese estudio y terminar su novela. Y no sé si hasta habló de mis obsesiones y manías. Las razones de Lucía tal vez fueron comprendidas por la custodio, o tal vez no. Todo no sería un cuento. ¿Cómo ligan un escritor cubano y Rembrandt? Pero, en cualquier caso, la decisión de no dejarnos pasar era inviolable, a pesar de lo cual Lucía insistió, buscando alguna alternativa, y siguió haciéndolo hasta el instante en que se abrió la puerta del estudio y salió del interior uno de los especialistas que allí trabajaban. Fue entonces que la custodio, quizás conmovida por la fatalidad de ese escritor cubano que, según su mujer, escribía sobre Rembrandt y viajaba desde La Habana para ver aquel sitio preciso, le dijo a Lucía que tal vez el especialista, y Lucía se lanzó a la súplica. Si aquel día el estudio de Rembrandt hubiera estado abierto al público como cualquier jornada normal, mi conocimiento del lugar hubiera sido el de un visitante más del museo. El recorrido del estudio, calzado por unas, bastantes en mi caso, informaciones previas, la grabación escuchada en la audioguía del museo, la lectura posterior del libro que compramos al abandonar la casa de la Jodenbeestraat. Pero la presencia de dos especialistas en pintura barroca, conocedores íntimos de aquel estudio
y de las técnicas pictóricas de la época en que funcionó, resultó ser una coyuntura providencial, pues cuando el conmovido restaurador nos permitió el acceso al salón donde funcionaba el taller del gran maestro, nos regaló a Lucía y a mí toda una explicación de cómo se movía Rembrandt por el sitio, las posiciones en que colocaba el caballete según los grados de luz de acuerdo a la hora del día o la época del año, el lugar donde ubicaba la gran paila de hierro en la que se hacía un fuego para que con esa iluminación pintara de noche, los modos en que funcionaban las cortinas móviles de los ventanales y los ángulos en que solía colocar los espejos para realizar algunas de las decenas de autorretratos que realizó en sus 20 años de trabajo en aquel lugar. El sitio donde, transgrediendo límites que tocaban la herejía, Rembrandt y un joven judío de aquel barrio de Ámsterdam colaboraron en el intento de pintar del natural el rostro de Cristo. Número 2. Número 2. Un hereje cubano y universal. El 18 de noviembre de 2009, apenas 2 meses después de haber salido editada en España mi novela El hombre que amaba a los perros, escribí la primera frase de lo que debía ser mi siguiente trabajo de ficción. A diferencia de otros de los proyectos en que me he enfrascado, desde antes de comenzar la dura y presumiblemente dilatada tarea de intentar escribirlo, para este nuevo trabajo, quizás porque tenía muy claro mis propósitos, ya me acompañaba un título capaz de orientarme en el mar de posibilidades que suele desplegarse ante el escritor, que suele desplegar ante el escritor la intención de lidiar con una novela. Se titularía Los herejes, nombre con el que conviví varios meses hasta darme cuenta de que, al menos en español, el artículo los se convertía en un incordio fonético debido a su cercanía con la vocal que le seguía gracias a la inmutable mudez de la H. Por ello, en algún momento del trabajo, suprimí el artículo sin que esa amputación cambiara la esencia de lo que la novela, desde entonces titulada solo Herejes, pretendía expresar a través de las páginas que día a día se acumulaban en busca de un destino y una constatación dolorosa. La dosis de herejía que, en distintas sociedades, momentos históricos y vidas individuales, podía revestir la pretensión de poner en práctica un libre ejercicio del albedrío individual, o sea, el natural deseo de ejercer la libertad que, por voluntad divina o por consecuencia evolutiva, los seres humanos tenemos la posibilidad y la capacidad de buscar conscientemente. La idea de los riesgos y consecuencias a que puede llevarnos la pretensión de ejecutar nuestra libertad individual en realidad era una obsesión que me perseguía desde varios años atrás. Creo que como cualquier persona que haya vivido la mayor parte de su existencia en un país de sistema socialista, donde tanto se habla de la masa o el pueblo y poco del individuo. Y por fortuna o desgracia, uno mismo ha sido de esos seres que, como advierte la sentencia rabínica, ha tenido la condenable pretensión de preguntarse qué es lo que hay arriba, qué es lo que hay abajo, qué es lo que ha habido antes, qué es lo que habrá después. Es decir, el simple sentido de la vida, única e irrepetible hasta ahora, y su relación con una sociedad determinada o incluso indeterminada. Luego, como un daño ganancia colateral, los 5 años en que, obligado por la investigación y redacción del hombre que amaba a los perros, estuve sumergido en las catacumbas de la historia del siglo XX, viendo de frente algunos de los episodios más demoledores de ese tiempo, no hicieron más que avivar esa obsesión y conducirme ante la evidencia de que, como el novelista que soy, el único modo de exorcizar esa presencia era, por supuesto, escribiendo una novela dedicada a las dramáticas consecuencias que, a lo largo de la historia, ha tenido la intención humana de sentir la necesidad, el deseo o la compulsión o el arrebato de ejercitar nuestra libertad y pretender hacerlo. Pero entre una obsesión abstracta, casi filosófica, y el complicado proceso de escribir una novela, existe un trecho largo, lleno de obstáculos y retos. Porque no basta con la reflexión documentada sobre los orígenes o consecuencias del problema que lo persigue y obsesiona a uno.
en una novela, o al menos del modo en que entiendo y practico la escritura, la reflexión debe convertirse en carne humana que, puesta en el asador de ciertos acontecimientos comprobados o posibles de la historia, despida humo, olor a chamusquina, supure grasa y provoque conmociones no solo filosóficas, sino y sobre todo dramáticas, definitivamente humanas. ¿Cómo puede un joven cubano de hoy, de ahora mismo, lanzarse en Cuba, dentro de Cuba, a un ejercicio de su libre voluntad? Las respuestas a esta pregunta pueden resultar dolorosas, pero, fatal o necesariamente, pueden también cargarse de un carácter político, más si se trata de Cuba, y por tanto circunstancial como todo lo político. Si quería asomarme por encima de lo coyuntural y contingente, de lo doméstico y singular, debía levantar la mirada hacia un horizonte más abierto que la específica encrucijada cubana y entregarle a mi pretensión una capacidad de funcionar en lo permanente y global. Fue al adquirir esa convicción cuando la persecutora obsesión me complicó la vida de la mejor de las maneras posibles, pues me obligó a la ambición de universalizar el conflicto de ese joven cubano para hacerlo históricamente trascendente y sacarlo de su coyuntura específica, pero sin que en ese traslado perdiera su carácter típico que tanto me interesa, el de joven cubano de hoy, aunque conectándolo con un deseo, la libertad, que desde hace mucho acompaña al hombre. Y fue de esa certeza de donde salió la idea de que no bastaba con escribir sobre una herejía local y cercana, sino sobre varias herejías posibles en el tiempo humano. 3. La libertad como herejía. Ámsterdam es una de las ciudades que ha logrado crearse una fisonomía inconfundible en el imaginario colectivo occidental, y si ha logrado esa preeminencia se debe, sobre todo, a la dilatada práctica de un estado cívico y espiritual que todos deseamos o hemos deseado disfrutar, la libertad. Si bien la urbe más conocida del Reino de los Países Bajos goza de la capacidad de ser visualizada por los numerosos canales que la atraviesan y le dan su carácter urbano, o por los millares de bicicletas que recorren sus calles, o de ser evocada por la figura emblemática de Ana Frank y su demoledor testimonio de lo que constituyó el nazismo, la condición que supera las anteriores y mejor ha definido la imagen de Ámsterdam ha sido ese modo en que ha puesto en práctica las libertades del individuo, porque el pasado y el presente de Ámsterdam, su historia y su mito, han sido obras de la libertad. En las últimas décadas, como todo el mundo sabe, la representación más exultante de esa prerrogativa ciudadana ha sido asumida e identificada por la existencia de los coffee shops, donde de forma legal se expende y consume marihuana, y las vidrieras del llamado Barrio Rojo, donde se exhiben en paños muy menores las mujeres de alquiler. Pero, como queda dicho, la práctica de la libertad no es algo contemporáneo ni posmoderno para la ciudad de Ámsterdam. En la mitad del siglo XVII, mientras el resto de Europa se desgastaba en persecuciones de herejes y disputas teológicas empeñadas en conducir la mente y, por supuesto, las acciones de los individuos, incluso en los ámbitos más privados, Ámsterdam llegó a convertirse en la ciudad más rica y culta del mundo gracias, precisamente, a los beneficios de la práctica de la libertad en el contexto de una sociedad republicana. Libertad comercial, libertad política, libertad de credos religiosos, de creación artística. Aquella fue la Ámsterdam que asimiló a las decenas de miles de judíos sefardíes expulsados de España y Portugal y los toleró primero y les permitió practicar su religión después, en tranquila convivencia con protestantes de todas las denominaciones y sectas imaginables, y hasta con empecinados y minoritarios católicos, en un ejemplo de tolerancia ideológica que superaba a lo imaginable en su tiempo histórico y que, todavía hoy, en días de tantas intolerancias y discriminaciones por razones de fe o de ideología, sigue siendo un insólito paradigma. Uno de los testimonios visibles de aquel estado de gracia es, por ejemplo, la gran sinagoga portuguesa, la llamada Esnoga, que se erigió en plena judería de Ámsterdam con el sueño de convertirse en una réplica futurista
en su tiempo de lo que pudo haber sido el mítico templo del bíblico rey Salomón. Sobre la base de esa libertad, Ámsterdam construyó por aquella época, bajo un sistema republicano, el modelo de Estado burgués moderno en el que resultó posible separar las vidas públicas y las privadas, para que los hombres pudieran disfrutar hacia adentro de sus preferencias escogidas y participar hacia afuera de las prácticas que tanto ayudaron o incluso permitieron el enriquecimiento de una ciudad por la cual pasaron casi todos los hilos del comercio y la economía mundial de aquel momento. Toda aquella libertad fue la que permitió a Ámsterdam convertirse no solo en la sociedad más próspera del mundo y a sus flotas comerciales en las más activas y rentables, sino también llegar a ser algo mucho más noble y trascendente, la capital mundial del arte. Ámsterdam se ufanó entonces de ser la urbe donde más pintores cohabitaron, donde el mecenazgo de reyes y cardenales fue sustituido por el moderno mercado del arte ejercido por la burguesía y donde más obras de arte se crearon y vendieron y se compraron gracias al trabajo de maestros como Rembrandt, Frank Hals, Emmanuel de Witt, Ruiz Dael, Gerrit Du y una larga decena de nombres imprescindibles en el arte pictórico. Pero fue también la ciudad en la que el mundo de la cultura y el pensamiento abrió de par en par las puertas de la modernidad gracias a filósofos como Baruch Spinoza y su antiguo profesor Menasses Ben Israel, ambos judíos, o a juristas como Hugo Grocio, considerado el padre del derecho internacional moderno, quienes se codearon con los científicos que inventaron o perfeccionaron instrumentos que desde entonces nos acompañan, como el telescopio, el termómetro o el microscopio. Por supuesto que no puede ser obra de lo fortuito que haya sido en Ámsterdam la ciudad donde vivió, pintó y murió Rembrandt van Rijn, uno de los más grandes y revolucionadores creadores de la pintura moderna. Pero ocurre incluso donde más se disfruta la libertad, siempre hay fuerzas que la acechan y se proponen coartarla con razones o pretextos de la más diversa índole, comenzando por el muy recurrido argumento del bien o el interés común. Por ello, la actitud de desafío con la cual Rembrandt se enfrentó a la creación artística, las nuevas nociones que concibió y practicó como la función de la pintura, le cobrarían un precio elevado en su vida mundana y en su carrera como artista. La obra hoy más conocida y venerada de Rembrandt, la que constituye para muchos entendidos una de las realizaciones más significativas de la cultura occidental, fue, curiosamente, la pieza que terminó con su período de gracia con la alta sociedad holandesa, provocando que viviera el resto de su existencia en dolorosa tensión económica. Pero esa obra, que por cierto iba pintando mientras su esposa, su querida Saskia, se secaba hasta la muerte, y las consecuencias inmediatas que generó fueron también el desafío artístico que, al mismo tiempo, le abrió las puertas a su necesidad bullente de practicar la creación con toda la libertad posible. La hoy llamada Ronda Nocturna, en realidad, en su origen, titulada La Compañía del Capitán Cook, fue catalogada en su momento como una obra provocadora que se alejaba tanto de los conceptos imperantes para los llamados retratos de grupo que se estimó rozaba la burla y el mal gusto y dejó insatisfecho a varios de los clientes allí retratados. Muchos de los retratos y obras de los años 1640 y 1640, posteriores a la ronda, también serían considerados toscos e inacabados, faltos de delicadeza, que el buen gusto de Rubens, de la delicadeza que el buen gusto de Rubens había fijado, que el resto de los pintores holandeses practicaba y del cual Rembrandt se alejaba con sus pretensiones de pintar arrugas, pieles colgantes, miembros flácidos y sin adornos, ni atributos escenográficos, con la intención de pintar la realidad. Pero la más dramática de las coartaciones de la libertad artística que sufriría el gran Rembrandt le llegó en 1661 con el rechazo por parte de los jerarcas del Ayuntamiento de Ámsterdam del cuadro que le habían encargado para representar el origen mítico del país en tiempos del Imperio Romano.
la obra que Rembrandt tituló La conjura de los bátavos bajo Claudio Civilis. Aquel encargo que venía a salvarlo de la inopia cuando el prestigio del pintor había descendido tanto que ya nadie le hacía encomienda, quizás le fue hecho por la insistencia de su fiel amigo, el influyente burgomaestro Jan Six, varias veces retratado por Rembrandt. Pero, contrario a lo esperado o lo deseado, el pintor entregó una obra en que todo el romanticismo y el heroísmo mitificado y grandilocuente que solicitaron los compradores había sido transformado en una escena difusa, como difusa era en el tiempo histórico, dotada de una fuerza brutal, con personajes concebidos con rostros fantasmales y ojos con cuencas vacías. Un cuadro por el cual Rembrandt no recibió ni uno solo de los florines acordados. Fue entonces cuando Rembrandt, urgido de sacar dinero a la obra rechazada, tomó la terrible decisión de cortar el lienzo maravilloso para tratar de vender al menos el fragmento en donde aparecen, tras una copa de vidrio, tres personajes fantasmagóricos de cuencas oculares oscuras. La única parte de la pieza que sobreviviría y que habría bastado para inmortalizar al pintor. En realidad, a cualquier pintor. Con aquel fracaso económico y con la castración artística de su propia obra, Rembrandt pagaba en esos momentos, otra vez, el precio de cometer una herejía, de pretender practicar su arte con maestría y, sobre todo, con libertad. Unos pocos años antes de que Rembrandt mutilara aquella obra maravillosa y revolucionaria, otro de los grandes hombres del siglo de oro del arte y el pensamiento holandés sufriría también los efectos dolorosos de creer que vivía en una sociedad donde imperaba la libertad. Ese otro hombre castigado por su osadía fue el sefardí Baruch Espinosa, el hijo de Miguel de Espinosa, uno de los muchos judíos ibéricos acogidos por la ciudad de Ámsterdam y beneficiado por la tolerancia religiosa que allí imperaba. Pero los represores de Espinosa resultaron ser sus propios correligionarios, representados por los poderosos miembros del Consejo Rabínico de la Nassau, como solían llamar a la comunidad sefardí en portugués, que, eficiente y prodigiosa y pródigamente, se encargaban de castigar con diversas condenas cualquier asomo de violación de los preceptos rabínicos o de la Torá, calificados por ellos de herejía. Y la herejía de Espinosa fue tal que, como la de su antecesor Uriel da Costa, también condenado a una jerén de por vida, Espinosa fue declarado proscrito y castigado con un pronunciamiento rabínico de excomunión firmado el 27 de julio de 1656 por el rabino Saúl Leví Morteira, y que, por su tremendo dramatismo literario y humano, me atrevo a citar en extenso. Dice la sentencia: los jefes del consejo os comunican que, habiendo conocido desde hace mucho tiempo los perversos actos y opiniones de Baruch de Espinosa, se han esforzado, apelando a diferentes medios y promesas, por apartarlo del mal camino. Como no han podido hallar remedio ninguno, y por el contrario, han recibido a diario más información acerca de las abominables herejías practicadas y enseñadas por él, acerca de los actos monstruosos que ha cometido, y sabiendo esto por boca de muchos testigos dignos de confianza, que han declarado y testimoniado todo esto en la presencia de los rabinos, el Consejo ha decidido, por recomendación de los rabinos, que el citado Espinosa sea excomulgado y apartado de la nación de Israel. Con el juicio de los ángeles y la sentencia de los santos, anatemizamos, execramos, maldecimos y expulsamos a Baruch de Espinosa, pronunciando contra él el anatema que Josué anatemizó Jericó, la maldición de Elías contra los hijos y todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Sea maldito de día y maldito de noche, maldito al acostarse y al levantarse, al salir y al entrar. Que el Señor jamás lo perdone o reconozca. Que la cólera y el disgusto del Señor ardan contra este hombre de aquí en adelante y descarguen sobre él
todas las maldiciones escritas en el libro de la ley y borren su nombre bajo el cielo. Por lo tanto, se advierte a todos que nadie debe dirigirse a él de palabra o comunicarse por escrito, que nadie llegue a prestarle ningún servicio, morar bajo el mismo techo que él, acercársele a menos de 4 codos de distancia o leer ningún documento dictado por él o escrito por su mano. Ahí termina la excomunión. Las crónicas de la época cuentan que, durante la lectura de esta maldición en la sinagoga de Ámsterdam, cito, el gemido y la nota prolongada de un gran cuerno se escuchaba de tanto en tanto. Las luces que ardían intensamente al comienzo de la ceremonia se extinguieron una a una a medida que ésta prosiguió, hasta que al final se apagó la última, simbolizando la extinción de la vida espiritual del excomulgado, y así la congregación quedó en total oscuridad. Fin de la cita. En aquellas tierras de libertad que los judíos sefardíes llamaban la Nueva Jerusalén o Macón, el buen lugar, ¿cómo fue posible que Rembrandt y un joven judío de su barrio se atrevieran a participar, uno con su arte, otro con su cuerpo, en el intento de copiar del natural el rostro de Cristo? 4. ¿De dónde salen las novelas? A lo largo de los últimos 5 años, desde que salió de la imprenta la edición española del Hombre que amaba a los perros, quizás la pregunta que más veces me han hecho los periodistas y los lectores han sido la complicada cuestión de por qué decidí escribir esta novela. O, en una versión incluso más metafísica de la interrogación, han querido saber de dónde me vino la idea de escribir una novela que, tomando como eje dramático la preparación y la ejecución del asesinato de León Trotsky a manos del comunista español Ramón Mercader, realizara el examen de las causas y consecuencias de la perversión de la utopía igualitaria que marcó la historia y tantos sueños y pesadillas del siglo XX. Según esté de ánimo, suelo acudir a un par de posibles respuestas. Una confesión es rápida y precisa. Pensé escribir esta novela para superar mi ignorancia forzada del asunto del cual trato en este libro, pues, como cubano, casi toda la historia que narro en la novela y que es incluso parte de mi propia historia por haberla vivido como experiencia personal, era para mí una mancha oscura forjada por la imposibilidad de acceder a la información capaz de colorearla. La segunda respuesta, que puede ser muy extensa y que ahora sintetizo al máximo, se relaciona precisamente con la acumulación de experiencias vitales que van desde la conmoción que me provocó visitar por primera vez en el año de 1989 la casa donde fue asesinado Lies Davidovich Trotsky en Coyoacán, México, pasan por la revelación de que, bajo el seudónimo de Ramón o Jaime López y en el mayor anonimato, el asesino de Mercader había vivido en La Habana los 4 años finales de su vida, y llegan al sentimiento de indignación creciente que me provocó la lectura de textos difundidos a partir de los años 1990, en buena medida gracias a la apertura de los archivos de Moscú. Como es fácil advertir, todas las razones que me llevaron a escribir El hombre que amaba a los perros están relacionadas con la realidad, la historia, los hechos, las experiencias personales, vividas o bebidas, más que con la imaginación. En la conjunción de esas razones está la otra razón, la de por qué decidí escribir esta novela. Esa relación de lo factual y lo imaginado que se establece entre la causa, decidir escribir una novela, y el efecto, el hecho de haberla escrito, ha sido una constante en mi literatura. Porque, si fuera necesario y posible definirme, caería dentro de lo que solía considerarse un escritor realista, en la medida de que el aliento proteico de todas mis novelas es la realidad, la vivida, la conocida, la estudiada. Ya se sabe que la esencia de la novela es la ficción, y la esencia de la ficción es la capacidad de fabulación del escritor. Para fabular, el artista debe poseer una alta capacidad de imaginación. ¿Cómo se las arregla entonces un escritor, y ese es mi caso, que no está especialmente dotado de una imaginación fabuladora?
El método que he debido adoptar para escribir novelas es tan sencillo como devastador: acercarme a una realidad ya existente y conocerla tanto como para ser capaz de escribirla e imaginar, desde el conocimiento íntimo de una época, un personaje, una situación histórica, un episodio o una serie de ellos que, si lo narrado no ocurrió exactamente como yo lo escribo, pudo haber ocurrido como yo lo he escrito. Obviamente, ese ejercicio de conocimiento de una realidad específica resulta más sencillo cuando se trata de un momento cercano en el tiempo, más incluso si he podido conocerlo por experiencia personal, como ocurre en casi todos los argumentos de mis novelas cuasi policíacas de la serie del investigador Mario Conde. Pero cuando me muevo por la historia o por territorios geográficos ajenos, la investigación libresca y el conocimiento cercano de ciertos lugares con un peso específico fuerte en el argumento concebido son el apoyo necesario para suplir esa innata falta de imaginación que me acompaña y para sostener la pretensión de no traicionar las esencias históricas reales de acontecimientos y escenarios y personajes que definen mi intención realista. Por ello, para escribir una novela como El hombre que amaba a los perros, dediqué 2 años de mi tiempo solo a la investigación histórica que me prepararía para comenzar a escribir el libro. Para enfrentarme a la escritura de herejes, debía hacer un ejercicio parecido, aunque en realidad más complicado. Además de permearme del conocimiento de la historia y los lugares de la historia que iba narrando, debía estudiar la técnica artística y la personalidad compleja de Rembrandt, y lo más enrevesado, tratar de penetrar en la historia, el pensamiento, la personalidad de un judío, no, de 2 judíos, el sefardí que, sintiéndose un hombre libre para tomar sus decisiones, le servía de modelo a Rembrandt para sus retratos de un joven judío o cabezas de Cristo, como se le ha llamado indistintamente, y del Askenazí que, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, siendo todavía un niño, llega a Cuba y se encuentra en la para él remota isla del Caribe, el mundo de libertad que ningún judío europeo de esos tiempos podía imaginar que existiera sobre la faz de la tierra. 5. En busca del rostro de Cristo. El rostro más conocido de todo el imaginario que compone la cultura universal es el de Jesús el Nazareno. Cientos de miles, millones de imágenes suyas se encuentran dispersas por el mundo. Es posible hallarlo en una pequeña capilla de una aldea africana, perdida en la geografía y en la miseria, mostrando los mismos rasgos, o muy semejantes, a los que podía mostrarnos ese rostro en un templo católico del lejano oriente de la Patagonia argentina, incluso muy parecida a la faz que, calzada por la firma de uno de los grandes o de los prescindibles de la pintura universal, se encuentra adosado a una de las paredes riquísimas del Museo Vaticano. Recuerdo, como inmejorable ejemplo de esta presencia constante, el hecho de que prácticamente todas las salas de las casas cubanas de la primera mitad del siglo XX, el mejor espacio estaba reservado a la figura idealizada del Sagrado Corazón de Jesús. El Jesús de la iconografía cristiana que nos ha acompañado por siglos, fue concebido inicialmente por dibujantes de iconos bizantinos y pintores de frescos en las capillas europeas. Aquellos artistas primitivos pretendieron reflejar, desde sus limitadas capacidades técnicas, el rostro posible del hombre cuya vida, pasión y muerte narraba el Nuevo Testamento. El Renacimiento, con su revolución económica y social, y sobre todo artística, terminó de patentar aquella imagen. Como se buscaba la imagen de un Dios, toda idealización de su figura sería tolerada. Pero, ¿y si se pretendía alcanzar la imagen del hombre que también fue Jesús a lo largo de los 33 años que habitó en la tierra? En su estudio de Ámsterdam, Rembrandt van Rijck se hizo muchas veces esa pregunta, tantas que, en el momento en que su maestría artística alcanzaba sus más altas capacidades, el pintor decidió emprender uno de sus más osados experimentos: plasmar en un lienzo la humanidad de Cristo, pintar del natural, como solía decir, el rostro posible del hombre
que muerto en la cruz había resucitado a los tres días. Con una plasmación específica y arriesgada del rostro de un personaje que vivió como un hombre entre los hombres, Rembrandt pretendía no solo captar la esencia humana de Jesús, sino, sobre todo, superarse a sí mismo. Ya él había pintado o grabado varios Cristos, incluida la escena de Cristo en Emaús, que filmara en 1629 cuando era un aprendiz. Pero también aspiraba a imponerse a todos los maestros que lo antecedieron, muy especialmente al avasallante Caravaggio, cuyo realismo y uso del claroscuro admiraba, y por supuesto al flamenco Rubens, que tanta gloria, dinero y poder había conseguido con su arte. El pintor de Ámsterdam tomó entonces la opción que la vida, la realidad y la historia le ofrecían de manera ostensible. Buscaría la imagen de Cristo a través del rostro vivo y presente de uno de los judíos que pululaban en su barrio. Pintaría a Cristo en vida, como algunos han llamado a las obras salidas de este empeño. Para Rembrandt no debió haber sido complicado encontrar al modelo vivo que lo ayudaría en aquel proyecto. Como se sabe, era amigo de los líderes de la comunidad de sefardíes admitidos en la ciudad de Ámsterdam, aquellos hombres escapados del horror de la Inquisición que los estigmatizó, persiguió, torturó y hasta inmoló en España y Portugal. Pero también es muy probable que Rembrandt no utilizara sus influencias con aquellos hombres en la demanda de hallar al modelo adecuado para su experimento, sino que lo buscara por su cuenta, entre sus vecinos. Y si alguno de los judíos poderosos que eran sus amigos le preguntó en alguna ocasión sobre sus intenciones, seguramente el pintor esgrimió una importante precisión. Haría un retrato, que pronto se convertiría en una serie, de un joven judío. Solo eso, sin mencionar, y esto es mi especulación, que su propósito más recóndito era fijar la posible representación humana o humanizada de Cristo. Por su cercanía con pastores protestantes, rabinos, filósofos judíos, como Menasses Ben Israel, Rembrandt tendría que haber escondido su propósito verdadero. El pintor sabía que la ley mosaica era bien explícita en cuestiones de representación gráfica de figuras. En el libro del Éxodo se advierte de forma terminante a los hijos de Israel: no te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, abajo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Y en el Deuteronomio se repite la sentencia: no se hagan un ídolo, o sea, un dios esculpido con forma de hombre o de mujer. ¿Cómo podría uno de los judíos entonces asentado en Ámsterdam prestarse para servir de modelo a una imagen nada más y nada menos que de Jesús, aquel hombre al que muchos de sus hermanos de raza no le habían reconocido la condición de Mesías y, sin embargo, había sido capaz de dar origen a una religión que dominaba prácticamente todo el occidente? ¿Quién fue aquel joven sefardí que se arriesgó a todas las excomuniones posibles? Ni la historia de la nación judía, ni la de Ámsterdam y Holanda, ni la historia del arte han podido saber quién fue aquel joven desafiante que, por años, posó para un Rembrandt empeñado en llevar a un lienzo o a una tabla la humanidad de Cristo, y por ello insistió una y otra vez hasta estampar una larga docena de tronis, como los holandeses de aquella época llamaban a los bustos o retratos de casi tres cuartos, una docena de tronis con los que repetía todas esas veces una acción que para las leyes judías solo tenía un nombre posible: una herejía. Los elementos antes citados son los hechos y las especulaciones más atinadas a las cuales esos hechos nos pueden conducir. Esa es la historia documentada, escrita, pintada incluso en este caso, para que la realidad de esta historia tenga hasta un sustento gráfico. Y es sobre esos elementos factuales que puede apoyarse la imaginación. En mi caso, esa realidad me sirvió, luego de deglutir miles de páginas de textos históricos y tratados sobre el arte de Rembrandt y sus contemporáneos, sobre la religión, la historia y las costumbres de los judíos,
para darle un nombre y una biografía al modelo que utilizó el maestro de Ámsterdam en su propósito de pintar al natural la imagen de Cristo, de captar la humanidad de Cristo en la serie de Tronis que pintó y de bajarlo a la tierra en su nueva versión de 1648 de Los Peregrinos de Emaús. Pues ese joven sefardí, retratado por Rembrandt, se llama Elías Ambrosius Montalvo de Ávila y nació en Ámsterdam, Macón, el buen lugar, en 1626. Y luego de escapar de Ámsterdam para evitar el trance de la excomunión, murió en una fecha indeterminada posterior a 1648, quizás a manos de los cosacos que masacraban judíos en Polonia, quizás por las tierras del Mediterráneo, sumado ya a las huestes de seguidores de Sabbatai Zevi, el judío que se había presentado al mundo como el verdadero Mesías y convocado a sus correligionarios a asaltar las murallas de Jerusalén para propiciar y allí esperar la llegada del anunciado juicio final. Elías Ambrosius Montalvo de Ávila es un hereje de novela, creado por la imaginación. Los hechos que rodean su vida, su vida novelesca y su posible muerte, también novelesca, son la realidad o una parte de ella, como fácilmente lo demuestran esas cabezas de Cristo pintadas por un artista real llamado Rembrandt Van Rijn. Perdón. Como me he extendido demasiado, voy a saltar la parte del San Luis, de la cual ya habló algo Jorge Duany en su presentación. Y voy a caer en la parte final, que todavía nos queda un pedacito por leer, que nos remite a la Cuba contemporánea. Las 10 tribus encontradas. La calle G, también conocida como Avenida de los Presidentes, fue una de las avenidas más bellas y aristocráticas de La Habana. Desde su nacimiento a la altura de la calle 29, en el Vedado Habanero, donde se levanta el mausoleo que replica en más discretas proporciones el monumento romano dedicado a Vittorio Emanuele II, hasta su encuentro con el mar, allá en el Muro del Malecón, la avenida acogió en su época dorada las estatuas de los diferentes presidentes republicanos. Al triunfo de la Revolución de 1959, con esa necesidad de demoler el pasado y sus símbolos que suelen arrastrar las revoluciones, las estatuas de los presidentes de la pseudo-república fueron derribadas de sus pedestales. Pero la calle G mantuvo su prestancia debido no tanto a los edificios que la flanquean, sino y sobre todo al paseo central ajardinado que la engalana en todo su recorrido de casi 2 kilómetros. En los albores del siglo XXI, la calle G o Avenida de los Presidentes comenzó a ser testigo de un fenómeno curioso y espontáneo, en un país poco dado a las espontaneidades. Un grupo de jóvenes, muy jóvenes, casi adolescentes, amantes del rock, a falta de un sitio mejor, empezaron a reunirse en el paseo de la avenida para hablar de música, tocar guitarras, beber botellones de alcoholes extendidos. La cofradía de los jóvenes rockeros que se instaló en las noches de la calle G fue aumentando su presencia con los meses y, ante la mirada alerta de autoridades policiales visibles y de las invisibles, siempre desconfiadas ante las aglomeraciones, y más si son de jóvenes un poco raritos, en breve tiempo la reunión espontánea de la calle G desbordó el círculo de los rockeros y se fueron sumando a la costumbre de pasar allí las noches de los fines de semana las más diversas e insólitas tribus urbanas. Frikis, rastas, rockeros, mikis, reparteros, gamers, punkis, skater, emos y hasta la tribu de los vampiros, las 10 tribus perdidas. De estas libres asociaciones de jóvenes postmodernos teníamos hasta entonces pocas noticias y nociones bastante turbias y prejuiciadas.
Muchos ni siquiera imaginábamos que algunos de ellos pudieran tener adeptos en Cuba, país de cultura mestiza y heterogénea, pero donde la política se impuso a aplanar la sociedad mediante la exigencia de la unanimidad y la ortodoxia mental, que incluía, por supuesto, la formación del hombre nuevo. En ese ambiente cerrado, el hecho de que parecieran hordas de jóvenes y adolescentes que militaban voluntaria y vehementemente en grupos, tribus urbanas se le llamó muy pronto, en los cuales solo funcionaban sus preferencias y gustos, sin que interviniera la orientación estatal o partidista, constituyó un fenómeno social y sociológico novedoso, una herejía. Ya en los años 1960 en Cuba habían brotado varias decenas de hippies tropicales, miméticos de los que en otras partes del mundo asumían esa filosofía libertaria de la inconformidad. Aquellos hippies cubanos, en tiempo de fervor revolucionario, ni siquiera llegaron al estatus de tribu, pues resultaron fervorosamente reprimidos, fumigados como cucarachas, e incluso muchos de ellos fueron a dar por varios meses a las llamadas unidades militares de ayuda a la producción, la UMAP, donde se les recluyó en régimen militar de trabajo para reeducarlos. Luego, en la década de 1980, aparecieron los frikis, de freak, muchachos que pretendían vivir sin conexión con el resto de la sociedad en la que no encontraban su lugar. La llegada de las 10 o más tribus urbanas a la calle G tenía entonces un sentido diferente, inédito en su propuesta filosófica y en su masividad exhibida en pleno corazón de La Habana. Estos muchachos, que se desmarcaban de los códigos oficiales promovidos, aunque muchos de ellos siguieran cursando sus estudios en una especie de mundo paralelo o doble vida, optaban por la pertenencia personal, decidida con libertad, a un grupo en el cual encontraban respuesta a sus necesidades sociales y hasta filosóficas, o cuando menos un cauce a la necesidad de no pertenecer a la masa, pero por la razón que fuere, siempre al margen del totalizador Estado socialista. En la actitud decididamente herética de estos jóvenes hubo un elemento que me atrajo desde que su presencia se hizo visible en la calle G: sus ansias de practicar con libertad sus preferencias musicales, sexuales, ornamentales, filosóficas. Su forma de vestir se hizo irreverente y peculiar, de acuerdo a la tribu elegida. Sus propios cuerpos fueron puestos en función de la pertenencia, con peinados y pelados estrafalarios, según las concepciones, de la grabación de tatuajes, el uso de piercing, las jergas y las formas de comunicarse, y hasta la manera de pensar en algunas cosas fundamentales de la existencia: el tiempo, la voluntad, el sexo, la vida, incluso la muerte. Esa opción por la libertad de comportamiento y pensamiento, por el libre albedrío respecto a la elección de los modos de practicar la vida privada e incluso pública y social, provocó preocupaciones oficiales en un país que seguía alentando la unanimidad de propósitos y formas de pensar los grandes temas de la sociedad y la política. Pero, arropados en sus tribus, los jóvenes de la calle G resistieron las más diversas presiones y sobrevivieron por años hasta convertir las noches de la avenida en una manifestación apacible del germen de un ejemplar de hombre nuevo que no había salido de los manuales revolucionarios, sino del mismo agotamiento de la retórica revolucionaria, que al parecer ya nada les decía, ya no les incumbía. La libertad, la libertad, la libertad. Eso era lo que se respiraba en la calle G, desde los pulmones de los cientos de jóvenes que meaban en público, bebían alcoholes y supongo que tragaban otras cosas más radicales y practicaban el sexo con el desaforo propio de su edad y potenciado por sus respectivas filosofías libertarias tan heréticas para su ambiente. De todas estas tribus urbanas salidas de las entrañas de la sociedad socialista cubana, hubo una, sin embargo, que logró intrigarme hasta el extremo de interesarme de forma especial por sus características, o digamos mejor, por su filosofía. Son los llamados emos. Los emos cubanos son una réplica tropical de jóvenes afiliados a esta tendencia y que es posible encontrar en el resto del mundo occidental. Como sus colegas de Allende los Mares,
vestían con ropas oscuras o rosadas, escuchaban a Nirvana, se peinaban con una parte del pelo caída sobre la mitad de la cara. En Cuba a esa forma de peinarse le llamaban el bistec, y exhibían piercing en diversas partes de su anatomía. Pero lo que me conmovió hasta el tuétano fue saber que no solo en lo exterior los emos cubanos comulgaban con los de otras latitudes, sino que también lo hacían en su filosofía, que, entre otros, tenía dos axiomas sorprendentes. El estado mental perfecto del emo es la depresión, y una de sus formas de expresar su rechazo al cuerpo, a lo perecedero, era infringiéndose dolor, muchas veces a través de cortes en la piel. Masoquismo mental y físico practicado por un cubano. Aquella información me advirtió como un alarido que algo andaba mal, muy mal, en el reino de Dinamarca, y que mi capacidad de entender el país donde había vivido todos los más de 50 años de mi vida resultaba cada vez menor, pues se convertía con velocidad de torbellino, del cual después se convertía con velocidad en un territorio del cual no tenía mapas actualizados. Pero lo alarmante es que esa era la realidad. Y de esa realidad con la que yo estaba conviviendo y podía observar, al menos en alguna de sus manifestaciones, solo con asomarme a un antes aristocrático paseo habanero, surgió la idea que de otra forma mi limitada imaginación quizás no hubiera concebido con igual fuerza y evidencia. Los jóvenes militantes de las tribus urbanas, incluidos los emos, eran la muestra más patente del rechazo a lo que la sociedad pretendía exigirles y un acto de asumir, a veces hasta el fondo, las opciones de la práctica de la libertad individual. Como otras veces a lo largo de mi carrera literaria, decidí entregar la construcción de esa ficción a la psicología y carácter de un personaje que me ha acompañado por más de 20 años, y otras 7 novelas en el intento de reflejar desde la ficción los avatares de la realidad cubana. Así que convoqué para afrontar el reto a Mario Conde, mi policía retirado, ahora convertido por las peculiaridades de la realidad cubana en comprador y vendedor de libros de segunda mano. Y ahí comenzó el proceso de transmutar una realidad histórica, aunque contemporánea, en una novela. Es decir, la historia ficticia pero posible de una joven cubana, emo por elección y convicción, teórica de la libertad y degustadora de la depresión buscada, que ha desaparecido sin dejar el menor rastro de su paradero físico, pero toda una montaña de huellas sociológicas, filosóficas, culturales, éticas, que en la novela se convierten en lo que la llamé la emo de lo. ¿Y para qué se escribe una novela? Sí, como ya expliqué, los periodistas y lectores suelen preguntarme por qué escribí una determinada novela. En realidad, la pregunta más importante para mí, la que me hago antes, durante y hasta después de la escritura, es ¿para qué decidí escribir una novela? Tanto me lo he preguntado y me lo sigo preguntando que hace un tiempo decidí escribir una reflexión sobre el tema y ahí anoté. La vida humana, como tal, es una derrota. Lo único que nos queda ante esa irremediable derrota que llamamos vida es tratar de comprenderla. Esta es la razón de ser del arte de la novela. Comprender la vida, nada más y nada menos que la vida, con todas sus implicaciones, según afirma Milan Kundera en su ensayo El telón, dedicado precisamente al arte de la novela. Pero es evidente que antes de llegar a esta conclusión de por qué existe la novela, o más aún, de por qué se escriben novelas, Kundera ha necesitado indagar en otras comprensiones del ser y el estar de esta forma literaria. En esa búsqueda debió retroceder hasta la afirmación de un fundador de este arte, Henry Fielding, para quien, y nos remitimos ahora a la primera mitad del siglo XVIII británico, dice Fielding, el alimento que proponemos aquí a nuestro lector
y se estaba refiriendo en ese momento a su novela Tom Jones, no es otro que la naturaleza humana. Fin de la cita de Fielding. Frase que Kundera subraya, pues, lo lleva a concluir que, dice Kundera, la trivialidad de esta afirmación es solo aparente. Nadie le habría concedido a la novela un objetivo tan general, por tanto, tan exigente, tan serio, como el examen de la naturaleza humana. Nadie habría elevado la novela al rango de una reflexión sobre el hombre como tal. Fin de la cita. Pues, agrega más adelante, vuelvo a citar a Kundera, una invención novelesca es un acto de conocimiento que Fielding define como penetrar rápida y sesgadamente en la verdadera esencia de todo lo que es objeto de nuestra contemplación. Fin de la cita. Podríamos decir entonces que la novela, pues, también tiene un para qué. Se escribe una novela para revelar un conocimiento de la naturaleza humana, para testimoniar esa derrota que es la vida y que muchas veces se muestra esquivo a los tratados filosóficos, o para cuestiones más específicas y de muy diverso carácter. Creo que a estas alturas ya se sabe por qué escribí Herejes, incluso se intuye también para qué la escribí. Y también es evidente que la respuesta está relacionada con algo esencial de la naturaleza humana, visto en sus dos manifestaciones antagónicas y más dramáticas. Primero, el eterno deseo del hombre de practicar libremente su voluntad, de vivir su vida de acuerdo a las necesidades expectativas, y la no menos eterna presencia de fuerzas sociales, políticas, religiosas, económicas, que demuelen con pasión y hasta con júbilo a los hombres que se plantean la práctica de esa libertad. Pero sobre todo escribí Herejes para ver cómo en los sitios y tiempos históricos que más se ufanan de conceder libertades a los ciudadanos, el ejercicio de ese libre albedrío en los más diversos terrenos del comportamiento individual siempre entraña riesgos y suele merecer castigos. Porque la libertad es algo muy serio, definitivamente trascendente para el hombre y la sociedad en que vive. Como dice Vasily Grossman en Vida y Destino, lo cito, el instinto de la libertad del hombre es invencible. Había sido reprimido, pero existía. El hombre condenado a la esclavitud se convierte en esclavo por necesidad, no por naturaleza. La aspiración del hombre a la libertad es invencible. Puede ser aplastada, pero no aniquilada. El totalitarismo no puede renunciar a la violencia. Si lo hiciera, perecería. Pero el hombre no renuncia a la libertad por voluntad propia. En esta conclusión se halla la luz de nuestro tiempo, la luz del futuro. Fin de la cita de Vasily Grossman. Grossman, más que muchos otros novelistas, escribe Vida y Destino solo para testimoniar una barbarie casi insuperable ocurrida en el corazón del siglo XX, aunque también para dejarnos esta última luz de esperanza en, cito a Grossman, la aspiración del hombre a la libertad, como respuesta al destino de la humanidad y conmovernos con su historia. Las grandes novelas siempre consiguen un efecto similar, conmovernos acercándonos a una nueva o mejor comprensión de la vida y de la naturaleza humana. Ese es el para qué capaz de identificarlas a todas. Esa es la razón para la que se escribe, pues si la vida es una derrota y no nos queda otra alternativa que tratar de comprenderla, también es cierto que en la comprensión a través de la literatura hay una proyección social hacia fuera del escritor, una forma no solo de testimoniar, sino también de rebelarse contra la perversión, la barbarie, el dolor, y de compartir ese testimonio y esa rebelión con unos seres increíblemente cercanos que son los lectores. Al fin y al cabo, no solo por mí, sino también por ellos, los presuntos lectores, siempre me pregunto para qué voy a escribir un libro. Y si a un novelista le falta esa pregunta, aunque sea en el fondo de su conciencia, su literatura pagará las consecuencias. Muchas gracias.